Hola, docentes 8.0. Bienvenidos a este espacio en el que estudiaremos el concepto economía de la atención, con el fin de comprender cómo nos permitirá diseñar experiencias significativas y pertinentes para nuestros estudiantes, en un contexto donde abunda la información y empieza a ser cada vez más escasa la atención. Bienvenidos. En las últimas décadas hemos sido testigos de la manera en que Internet ha permeado casi todas las dimensiones de nuestras vidas, más aún en situaciones de coyuntura como la que estamos actualmente atravesando con el COVID-19, pues para muchos es difícil imaginar el día a día sin el uso de ese servicio, pues lo usamos desde tareas simples como pedir a domicilio el mercado de las próximas semanas hasta el desarrollo de eventos masivos como este encuentro virtual. Sumado a la cantidad de servicios que nos ofrece Internet, es importante reconocer el gran intercambio de información que llega a nosotros a través de noticias, canales de video, plataformas audiovisuales, redes sociales, revistas, noticieros de televisión, programas radiales, entre muchos otros. Información que sin duda ha sido creada por otros. En tal sentido, podemos afirmar que Internet es tan grande como la cantidad de usuarios que lo usan para consumir y crear contenido. Para hacernos una idea, basta con revisar las cifras de conexión en la actualidad. En junio del 2019, se estimaba que más de 4.5 billones de personas contaban con una conexión a Internet. En 2015, todo el peso de Internet era aproximadamente de 8 zettabytes, 10 a la 21. Para 2020, este peso ya había ascendido a 44 zettabytes. Como podemos ver, día a día aumenta de manera potencial la información que podemos encontrar en Internet y otros medios. Y de manera paralela aumenta la infoxicación, que entendemos como la dificultad que tenemos desde nuestra condición como humanos para procesar la gran cantidad de información que fluye alrededor nuestro. Es por ello que la atención se está convirtiendo en uno de los bienes más preciados de las personas, quienes en medio de esa avalancha de información diaria deben resolver, a veces de manera inconsciente, ¿a qué le voy a prestar atención? Pese a que la masividad del Internet y su democratización es un fenómeno relativamente actual, desde el año 1971, Herbert Simon proponía una reflexión inicial acerca del efecto de la abundancia de información, una pobreza de atención, lo cual a su vez genera la necesidad de enfocarla de manera eficiente en lo que resulte valioso y pertinente. Pensemos ahora en nuestros estudiantes, quienes en medio de la nueva normalidad se enfrentan a la ventana infinita del Internet, que les exige decidir dónde enfocar su atención. ¿Será en la clase virtual que el profesor ha preparado? ¿O quizás en ver memes que abundan en las redes sociales? ¿O incluso leer las novedades relacionadas con sus temas de interés en alguno de los cientos de portales especializados? Podríamos aventurarnos a pensar que la solución es bloquear el acceso a todas aquellas páginas y dispositivos que atraen la atención de los jóvenes. Sin embargo, no solamente estaríamos obviando que estos medios están cada vez más presentes en su cotidianidad, también estaríamos ignorando las posibilidades y ventajas que la información, si se utiliza de manera correcta, puede proporcionar. Por esto, es fundamental plantear estrategias para capturar su atención de manera efectiva, a la vez que generamos espacios de reflexión en donde puedan formar su criterio para decidir en qué tipos de contenidos se van a interesar. Pasando a la práctica, podemos tener en cuenta las siguientes características en el desarrollo de los contenidos de nuestras experiencias de aprendizaje, con el fin de capturar la atención de los estudiantes. Inmediatez, consiste en brindar la información de la manera más clara y eficiente posible. Personalización, se refiere al uso de un lenguaje y ejemplos relacionados con la cotidianidad del estudiante. En este, cobra relevancia el ejercicio de caracterización de nuestros estudiantes. Interpretación, son los canales que ofrecemos a nuestros estudiantes para aprender nuevos conceptos y pedir ayuda en caso de que la necesiten. Adicionalmente, recomendamos repasar las categorías de atención que proponen los profesores Thomas Davenport y John Beck, quienes exponen que la atención puede ser cautiva o voluntaria. Esto está directamente relacionado con la decisión que toma el estudiante de estar en la experiencia. Basta con preguntarnos si desea estar allí o se siente obligado. Basada en la aversión o en la atracción, para ello es importante saber si los estudiantes participan en nuestras experiencias desde una motivación intrínseca.
En este caso, sería una atención basada en la atracción. Pero si por el contrario, participan por miedo al castigo, estamos hablando de una atención basada en la aversión. Como docentes, tenemos la oportunidad de diseñar experiencias que generen una atención voluntaria, basada en la atracción, en las que el estudiante enfoque sus esfuerzos siempre y cuando comprendamos lo que los emociona. Por eso es importante tomarse el tiempo de realizarse preguntas como ¿cuáles son las redes sociales y los contenidos que consumen? ¿Cuáles son las aplicaciones de celular a las cuales dedican más tiempo? ¿Y por qué logran llamar su atención? Por último, pensemos un momento en cómo desde nuestro papel podemos generar reflexiones para motivar en ellos el desarrollo de un criterio, para entender en qué están gastando su atención y las repercusiones positivas que puede traer enfocar la atención en contenidos de calidad.